En la sala de protocolo, situada en los bajos del ayuntamiento, tiene lugar, desde el día 8 de febrero hasta el día 5 de marzo, una exposición que gira en torno al Día del Árbol de Guardamar. En esta exposición podremos experimentar sensaciones a través de aromas y visualizaciones de las especies de plantas y árboles que pueblan nuestra localidad. Al acto inaugural acudieron varios concejales del consistorio y miembros de otras agrupaciones políticas. Esta muestra didáctica nos brinda la oportunidad de conocer el origen de nuestro maravilloso entorno natural. Cabe destacar en esta exposición al artífice de la reforestación de Guardamar, el ingeniero don Francisco Mira. La concejala Esther Zaragoza ha animado a todos los guardamarencos a que acudan a ver la muestra. Buenas tardes, estamos aquí para inaugurar esta exposición que se llama Una mirada inédita, que va dedicada a la fiesta del árbol que se ha ido celebrando en Guardamar durante muchísimos años. Quiero animar desde aquí a todos los vecinos que vengan a conocer nuestra exposición y también a que se animen a seguir participando en la plantación de pinos, cosa que se ha ido haciendo durante muchísimos años y nos ha ayudado a mantener hoy en día nuestro entorno. Esta exposición va a estar abierta desde el día 8 de febrero hasta el 5 de marzo, en horario de mañana y tarde, y los sábados solo de mañanas. Así que muchas gracias y espero que os guste a todos. A continuación, les dejamos con la exposición.